¿Qué tal? Buen día. ¿Se encuentra Leonora Esquivel? Sí, ¿quién lo busca? Rubén Albarrán. Bueno, también me pueden conocer como Cocame, Cosme, Anónimo, Rita Cantalagua. En fin, un sinnúmero de nombres, pero al final del día no importa porque soy un animal más igual que todos. Ay, tú eres el pinche Juan. Gracias. Ahorita le marco. Ah, hoy vine a visitar a mis amigos de Animal Naturalis. Que es una organización que se dedica a trabajar en defensa de los derechos de los animales. Hoy vine a que me tomaran unas fotografías para la nueva campaña publicitaria de Anima Naturalis y vamos a aprovechar para contarles de las muchas acciones que se pueden tomar para ayudar a los pueblos animales. Haz la prueba, desnúdate al igual que lo voy a hacer yo y entra a www.animanaturalis.org. Sin ropa todos nos parecemos mucho más a todos los animales. Juntos hagamos la revolución animal. Rubén, aquí te dejo esto. Voy. Muchas gracias. ¿Te has preguntado todo lo que se necesita para que llegue una porción de carne a tu mesa? Está muy gacho, está muy cabrón, pero es la verdad, millones de animales están siendo asesinados ahorita mismo mientras estamos platicando. No se necesita carne muerta para crecer sano y fuerte, eso es un mito. De hecho, pues se tiene una mejor salud siendo vegetariano. Supuestamente somos animales racionales. Entonces tenemos el poder de evolucionar, de revolucionar y cambiar nuestros hábitos alimenticios. Esa es la verdadera revolución animal. Dejar de matar a millones de animales, dejar la tortura y el asesinato de millones de animales. Una cosa que se puede hacer, por ejemplo, es entrar a hazdevegetariano.com y cambiar tu vida, tus hábitos alimenticios y cambiar la vida, o más bien cuidar la vida de millones de hermanos animales. Esa es la verdadera evolución y revolución animal, la que acaba con la tortura y muerte de millones de ellos. Rubén, te dejo tu bata. Ah, muchas gracias. Enseguida regreso a maquillarte. ¿A maquillarme? Pero si yo ni me maquillo. Y no me maquillo porque muchos de estos productos, al igual que los jabones, los shampoos, el desodorante, utilizan animales para probarlos. Hoy en día te puedes encontrar todo tipo de productos, pero que no experimentan en animales. De hecho, pues te puedes meter a animanaturalis.org y ahí investigas cuáles son estos productos, los que utilizan animales y los que no utilizan, y evitas comprarlos. Esa es la verdadera revolución animal, compañeros. La revolución de cambiar tus hábitos de consumo y evitarle el sufrimiento a millones de animales. No, qué suerte que yo ya formo parte de una nueva generación de rockeros. Bueno, ni tan nueva. Pero ya no tenemos que utilizar las chamarras de cuero para vernos bien rockers. Y es que ponte a pensar, millones de animales son asesinados y terminan con muchos zapatitos, chamarrita, muy bonito. Pero ¿quién se ve bien? Con un muerto encima. Forma parte de la revolución animal. Cambia tu forma de pensar y de vestir. No utilices pieles, ni cueros, ni productos de origen animal. Es puro sufrimiento inútil. Piénsalo. ¡Ay, otra! ¡Me la quita, me la pongo! ¡No se pone de acuerdo, pinche director! ¡Ya me quiere ir a mi casa! Imagínense los animales que están en cautiverio, en los circos, en los zoológicos, en los acuarios, el canarito de la tía, el perrito en la azotea. Ya basta de todo ese sufrimiento. Y muchas veces es solo para la diversión de algunos. ¡Únete a la revolución animal! ¡Ya! Dile no a los círculos con animales, ni a las peleas de perros, ni a las peleas de gallos, ¡no a las corridas de toros! Pone fin a una tragedia nada divertida y a costa del sufrimiento de animales. Descubre hoy todo lo que puedes hacer por los animales. Métete y conoce Animal Naturalis y entérate de esta revolución animal. Todo lo que puedes hacer por los animales. Ama, defiende, revoluciona Animal Naturalis.